rector magnífico, representantes del Consejo Social, presidentes de los tribunales que han fallado los premios del Consejo Social, premiados, acompañantes de los premiados, señoras y señores que nos acompañan en este acto, buenos días a todos. Como en cada curso académico, hoy es un día feliz en esta universidad, ya que nos reúne para entregar los premios del Consejo Social. Con este acto no solo se proclama ante la comunidad UNED el reconocimiento a la capacidad y del talento de los premiados, sino también, sobre todo, se premia el esfuerzo y el mérito de los mejores estudiantes, así como la creatividad que supone la iniciativa de ingeniar las buenas prácticas tanto por parte del personal de Administración y Servicios, el PAS, como por parte de los centros asociados. Con este acto, en definitiva, se celebran los sueños, la iniciativa, la voluntad, la perseverancia en la búsqueda del conocimiento que han conducido a la excelencia a los mejores miembros de la UNED. Procedamos ahora a comenzar la entrega de los premios con la venia del rector magnífico. Tiene la palabra la representante del Consejo Social de la UNED, doña María Garaña Corces. Buenos días a todos, querido rector, compañeros del Consejo Social, estudiantes, que sois los auténticos protagonistas del día de hoy, profesores, PDI, centros asociados, personal administrativo, buenos días. Desde el Consejo Social estamos muy contentos y queremos daros la bienvenida. Y yo creo que empezar un minuto por recordar la función del Consejo Social, que es pues donde se juntan universidad, empresa y, en definitiva, sociedad. Yo, particularmente, vengo del mundo de la empresa, llevo 2 años en el Consejo, casi 3 años en el Consejo Social, y desde luego a nivel personal ha sido, pues, y cada día es un aprendizaje el compartir el Consejo Social, pues, con diferentes ámbitos, con diferentes personas, y desde luego forzando y haciendo un entorno de diálogo. Con respecto a los premios, lo más importante, lo comentábamos ahora en la introducción, los estudiantes. Y, sobre todo, queremos premiar el esfuerzo, el ir el más allá, el dar lo mejor de, como habéis visto en estos premios, el dar lo mejor de vosotros. Y, sobre todo, lo que queremos es premiar la excelencia académica. Además, en el resto de los colectivos, lo comentaba, premios que implican que personas han ido más allá de su día a día, en el desarrollando esta práctica, incluso poniendo tanta ilusión y esfuerzo en la hora de haberse presentado a estas candidaturas. Hemos premiado, desde luego, la innovación. Hemos premiado el trabajo en equipo, tan importante. Y hemos también premiado que sean ámbitos, además, que se puedan llevar a otros lugares dentro de la universidad. Buenas prácticas que no se queden solos en ese colectivo, sino que también puedan extenderse a esos campos a otros campos dentro de la universidad o a otros colectivos. Particularmente este año también hemos destacado, pues, en algunos de los premios, la incorporación de la innovación y, muy particularmente, la incorporación de las nuevas tecnologías, como no podía ser de otra forma. Viendo, lo vamos a ver hoy, hay premiados de muy diferentes ámbitos. Hay desde licenciados en Derecho, investigadores, a título personal me gusta mucho que haya, de hecho, ingenieros informáticos también, muy importante, muy diversos, todos excelentes. También los trabajos que se premian, esta mañana pasaba un poco de tiempo en la biblioteca, me gusta muchísimo el proyecto que se ha hecho dentro de la biblioteca, la retícula, en fin, proyectos que vamos a premiar hoy, que les invito a que pasen un poquito de tiempo viendo qué consisten y el trabajo bien hecho que hay detrás de cada uno de ellos. Sin más, de nuevo, muchísimas felicidades a todos los premiados. Muchas gracias de parte de mis compañeros del Consejo Social y en el mío propio, y aprovechar también, pues, para desearles unos felices días y lo mejor del nuevo año para todos. Muchísimas gracias. Gracias, María. El Consejo Social, en su reunión de 15 de septiembre de 2015, ha acordado ratificar por unanimidad el acuerdo tomado por el Tribunal Evaluador del Premio a la Excelencia en el curso académico 2013-2014 y en la titulación de grado y máster universitario, y otorgar los premios a la excelencia en el curso académico 2013-14.
Ruego a los galardonados que se pongan en pie y se dispongan a subir para recoger su premio. Acceso de mayores para mayores de 25 años. Jesús Gutiérrez Gajano, Centro Asociado de Sevilla. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, César Ruano Álvarez, Centro Asociado de Cartagena. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, José Carlos Varela Peña, Centro Asociado de Barbastro. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Cristina Lagares Barreiro, Centro Asociado de A Coruña. Enhorabuena, José Carlos. Enhorabuena. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Rafael Andreu Güell, Centro Asociado de Les Illes Balears, Menorca. Enhorabuena, Cristina. Facultad de Derecho, Manuel Ángel Gómez Valenzuela, Centro Asociado de Guadalajara. Enhorabuena, enhorabuena. Facultad de Educación, Ángel Gabarrón Pérez, Centro Asociado de Ceuta. Enhorabuena. Facultad de Filosofía, Marcelino Casado Tejerina, Centro Asociado de Barcelona. Enhorabuena, enhorabuena. Facultad de Geografía e Historia, Víctor Medel Gracia, Marcelino. Centro Asociado de Burgos. Enhorabuena. Facultad de Ciencias, Almudena Mercedes Martín Castro, Centro Asociado de Madrid. Enhorabuena. Facultad de Psicología, Julia García Escalera, Centro Asociado de Alcira, Valencia. Enhorabuena. Thank you.
Premios a la excelencia en la titulación de grado y máster universitario, área de arte y humanidades, grado en estudios de estudios ingleses, lengua, literatura y cultura, Tomás Costal Criado, Centro Asociado de Pontevedra. Licenciatura en Filología Hispánica, David Sánchez Martín, Centro Asociado de Palma de Mallorca. Licenciatura en Antropología Social y Cultural, Susana Nieto Isidro, Centro Asociado de Zamora. Licenciatura en Filosofía, Plan 2001, Jesús María Morote Mendoza, Centro Asociado de Palma de Mallorca. Licenciatura en Historia, Plan 2000, José Luis Silva Vadillo, Centro Asociado de Plasencia. Área de Ciencias. Grado en Ciencias Ambientales, Juan Pedro Sola González, Centro Asociado de Cartagena. Grado en Ciencias Físicas, José Francisco Chicano García, Centro Asociado de Málaga. Grado en Ciencias Matemáticas, Francisco Javier de la Vega Rodríguez, Centro Asociado de Madrid. Grado en Ciencias Químicas, Carolina Soledad Ramírez Barria, Centro Asociado de Barcelona. Área de Ciencias de la Salud. Licenciatura en Psicología, María Carmen Castillejos Anguiano, Centro Asociado de Málaga. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, Diplomatura en Ciencias Empresariales, Rafael Noda Talavera, Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria. Grado en Administración y Dirección de Empresas, Carlos Rodrigo Martínez Redondo, Centro Asociado de Madrid. Grado en Ciencia Política y de la Administración, Guadalupe Arias Vela, Centro Asociado de Tenerife. Grado en Economía, Luis García Osuna, Centro Asociado de Sevilla. Grado en Educación Social, María Rosario Muñoz García, Centro Asociado de Madrid. Grado en Trabajo Social, José Adrián Rodríguez Fijo, Centro Asociado de Sevilla. Grado en Turismo, José Antonio Espada Fernández, Centro Asociado de Madrid. Licenciatura en Derecho Plan 2000, Sebastián Parrilla Torrecillas, Centro Asociado de Denia.
Licenciatura en Pedagogía, Gonzalo Gil Linares, Centro Asociado de Elche. Área de Ingeniería y Arquitectura, grado en Ingeniería Informática, Laura Almón Manzano, Centro Asociado de Pontevedra. Ingeniería Industrial Plan 2001, Adrián Sancho Chastaín, Centro Asociado de Pamplona. Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial, Plan 2003, Óscar Manuel Pérez Brun, Centro Asociado de Pamplona. Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Mecánica, Plan 2003, María Carmen Álvarez Rúa Álvarez, Centro Asociado de Gijón. Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, Plan 2000, Francesc García Terjero, Centro Asociado de Barcelona. Máster en Humanidades, Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica, Francisco Javier Gamazo de la Rasilla, Centro Asociado de Motril. Máster Universitario en Lingüística Inglesa Aplicada, David Ferrer Rebull, Centro Asociado de Barcelona. Máster en Ingeniería y Arquitectura, Ciencias y Ciencias de la Salud. Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas y de Control. Ernesto Aranda Escolástico, Centro Asociado de Madrid. Máster Universitario en Investigación en Psicología. Ana Laguía González, Centro Asociado de Madrid. Máster en Ciencias Sociales y Jurídicas, Máster Universitario en Derechos Fundamentales, José Eduardo Illueca Ballester, Centro Asociado de Albacete. Máster Universitario en Orientación Profesional, María Amparo Cortell Escribá, Centro Asociado de Denia. Máster Universitario en Orientación Profesional, Sayoa Villar Sola, Centro Asociado de Tudela. Máster Universitario en Problemas Sociales, Arantzazu Unanue Ucuesta, Centro Asociado de Palencia.
El Consejo Social, en su reunión de 24 de noviembre de 2015, ha acordado ratificar por unanimidad el acuerdo tomado por el Tribunal Evaluador del Premio a la Buena Práctica del Personal de Administración y Servicios y otorgar los siguientes galardones. Premio del Consejo Social a la Mejor Buena Práctica del Personal de Administración y Servicios. Ruego a los galardonados que se pongan en pie y se dispongan a subir para recoger el premio a la buena práctica otorgado a la práctica titulada Un cuadro de mando integral para la gestión de calidad de la biblioteca, puesta en marcha por la Biblioteca Central de la sede central, autoras Isabel Calzas González, Ana San Pedro Rodríguez y Beatriz Tejada Carrasco. Premio a la buena práctica otorgado a la práctica titulada Nueva plantilla adaptable retícula V1.0 para Econtent de la UNED, diseño, programación y edición, puesta en marcha por el Centro de Tecnología de la UNED, sede central. Autores presentes: David Aparicio Velázquez, María de la Fuente Almandoz, María José Gil Monteso, Marta Andrea Jiménez La Rosa, Ángela Gómez Perea, Sonia Madroñero González, Ana Martínez de Andrés, Sonia Valiente Diego, María Nieves Vela Lagos y Teresa Velasco Malo de Molina.
El Consejo Social, en su reunión de 24 de noviembre de 2015, ha acordado ratificar por unanimidad el acuerdo tomado por el Tribunal Evaluador del Premio a las Buenas Prácticas puestas en marcha por un centro asociado nacional o en el extranjero y otorgar los siguientes galardones. Premio del Consejo Social a las Buenas Prácticas puestas en marcha por un centro asociado nacional o en el extranjero. Ruego a los galardonados que se pongan en pie y se dispongan para subir y recoger su premio. Premio a la buena práctica otorgada a la práctica titulada hacia un email transaccional puesta en marcha por el Centro Asociado de Calatayud. Recogen el premio su directora Ana Lagunas Jimeno, Luis Avián, coordinador tecnológico, y Joaquín Simón, responsable de calidad. Premio a la buena práctica otorgado a la práctica titulada Revisión del procedimiento para el cambio y recuperación de tutorías 3.1. Puesta en marcha por el Centro Asociado de Motril. Recoge el premio su director, José Antonio Ruiz Caballero.
rector magnífico, don Alejandro Tiana Ferrer. Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del horario que adoptemos. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta nueva entrega de los premios del Consejo Social que marcan en nuestra universidad el final de este primer trimestre y el final de este año natural, aunque todavía queden algunos días. Es un premio, es un conjunto de premios que concede el Consejo Social de la Universidad. Como ustedes saben, los consejos sociales se crearon allá por el lejano año de 1983 con la Ley de Reforma Universitaria y desde entonces vienen funcionando en nuestras universidades. Los consejos sociales han sido objeto de mucho debate acerca de cuál es su función, de cuál es la contribución que hacen a las universidades, de cómo colaboran con las universidades, de cómo controlan. A fin de cuentas son las que aprueban nuestros presupuestos, los que aprueban todo aquello que tiene implicaciones en el ámbito económico, etcétera, en muchas otras cosas, y son una pieza muy importante. Ahora que tanto se habla sobre el gobierno y la gobernanza de las universidades, los consejos sociales vuelven a estar sobre la mesa y yo creo que en los próximos tiempos volveremos a debatir sobre estos temas. Más allá de esas reflexiones generales o esas, no son triviales, que tienen que ver con el gobierno de las universidades, yo lo que quiero hacer en este acto es agradecer muy profundamente a los miembros del Consejo Social de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, algunos de los cuales me acompañan en la mesa y otros nos acompañan abajo y otros han estado reunidos con nosotros ahora mismo en el pleno del Consejo Social. Yo creo que la universidad tiene que estar muy agradecida al trabajo que desarrolla el Consejo Social. Desde luego, yo he tenido ocasión varias veces a lo largo de mi vida académica de estar en contacto con consejos sociales diferentes. En la época que estuve trabajando cerca de Elisa Pérez Vera, en la época que formé parte de los equipos rectorales de los rectores Montalvo y Maciá, y ahora en estos 2 años y medio que llevo como rector. Y siempre puedo decir, he encontrado personas muy implicadas con lo que es la universidad, muy vinculadas a nosotros, muy interesadas en que nuestra universidad sea capaz de dar respuesta a esa misión social que tiene marcada en el artículo primero de nuestros estatutos. Por tanto, yo les quiero agradecer a todos ellos, a los que hoy nos acompañan, en representación de todos, el trabajo que hacen por la universidad. Les puedo asegurar, como rector, que no he encontrado en ellos sino afán genuino de colaboración y de trabajar por nuestra universidad. Y una de las tareas que desarrolla el Consejo Social es precisamente la entrega de estos premios. Estos premios que tienen, yo creo, que relevancia y además son premios que se entregan en un acto muy entrañable siempre por las fechas en las que estamos adentrándonos ya y por otra parte por lo que representan, ¿no? En primer lugar, hay un conjunto de premios al estudio, a la excelencia en el estudio. Y yo creo que si en cualquier caso hay que agradecer a los estudiantes y hay que felicitar a los estudiantes que terminan su carrera, a aquellos que lo hacen en la UNED y a aquellos que lo hacen con una excelencia en sus estudios, yo creo que todavía merece la pena que nosotros les felicitemos más efusivamente y más intensamente, si cabe. Bueno, ustedes han visto que hay varios que han venido con niños, con niñas, con criaturas a recoger los premios, y eso no es extraño en nuestra universidad. Cuando yo voy a los centros asociados o cuando vienen aquí los estudiantes a recibir en sus ceremonias de graduación las becas que les atestiguan que han terminado sus estudios, es un hecho relativamente frecuente. Y eso yo creo que da muestra de lo que es el alumnado de la UNED. Es raro que en ninguna otra universidad vayan los estudiantes a las ceremonias de graduación con los niños en brazos y, sin embargo, en la UNED es normal. Incluso es normal que algunos vengan acompañados de sus nietos. Y eso yo creo que es un hecho que a la universidad nos debe agradar y que creo que debe hacer que todos se sumen a esta felicitación que en tanto de rector yo doy a todos los premiados. Pueden ustedes sentirse legítimamente orgullosos, no solo de haber terminado sus estudios, sino de haberlos terminado además con unos resultados
excelentes, sobresalientes por lo que los premios dicen. Han concluido ustedes una fase de su formación. Estoy seguro que por las edades de muchos de ustedes ni es la primera ni seguramente será la última. Esto es un proceso de formación, pero es un hito importante el momento determinado y que lo hayan cubierto de una manera tan satisfactoria, yo creo que es para que ustedes se sientan legítimamente orgullosos, ustedes, las personas que les acompañan, las personas que no les han podido acompañar pero están en casa, terminaron ya, no es este año cuando acaban de terminar, fue el anterior, por tanto ya habrán sus seres cercanos disfrutado un poquito más de su compañía, si es que no están embarcados ya en nuevas historias de másteres, doctorados, etcétera, que sé que esto crea adicción en la UNED. Entonces, ya saben de qué estoy hablando y, por tanto, acepten mi felicitación como rector, pero en nombre de toda la universidad. Por otra parte, se dan también unos premios a buenas prácticas, a personal de la universidad y de nuestros centros asociados. Y yo creo que esa también es una magnífica iniciativa que lleva ya muchos años desarrollándose y que no puedo sino también, igual que hacía antes, felicitar la iniciativa y felicitar a las personas premiadas. Yo creo que somos todos conscientes, yo por lo menos así lo he dicho desde que me presenté a rector y desde entonces no he parado de decirlo, que nuestra universidad tiene que irse adaptando a las circunstancias cambiantes en que vivimos. Sería absurdo pensar que una universidad puede quedarse anclada en lo que fue en el momento de su creación o en otro momento. Y más, una universidad con una vocación puntera, como es la UNED, en un campo que está cambiando tan rapidísimamente. Y, por tanto, si aceptamos, que espero que concuerden conmigo, esa necesidad de cambio, yo creo que también concordaremos en que esa necesidad de cambio no se impone de una manera taumatúrgica, especial, fuera, venida de no se sabe dónde, sino que son las prácticas de las personas que trabajan en la universidad las que la hacen posible. Por tanto, yo creo que en este acto, premiar algunas buenas prácticas, estoy seguro que hay más, pero algunas, las premiadas no pueden ser todas, premiar algunas buenas prácticas que se realizan o bien en nuestra biblioteca, bien en nuestro centro de tecnología, bien en nuestros centros asociados, en este caso Calatayud y Motril, yo creo que es un magnífico reconocimiento de la tarea que tantas personas hacen en favor de la universidad. Yo creo que es una manera también de reconocer ese trabajo, de premiarlo en ustedes, pero también de reconocer en ustedes el trabajo que tantas personas realizan. Y si me permiten, un aliciente para que sigan haciéndolo, porque esta universidad será lo que hagamos al final entre todos. Y para eso es necesario que cada uno en su campo de trabajo desarrolle la máxima excelencia posible. Ustedes la han acreditado y por eso han recibido un reconocimiento que les debe hacer sentirse completamente satisfechos y orgullosos de recibirlo. En este acto, además de felicitarles a todos los premiados, estudiantes, personal de la UNED, de la sede central de los centros asociados, hay que hacer un capítulo también de agradecimientos. Vamos a cerrar el año, un año que ha sido complejo para la universidad, como yo creo que son complejos ahora todos y como serán sin duda los que vengan por delante, pero es un año en el que nos podemos sentir satisfechos de lo que vamos haciendo. La universidad sigue teniendo una presencia importante en nuestra sociedad. Seguimos manteniendo un alumnado que sigue confiando en nosotros, lo cual es un gran reto, pero al mismo tiempo nos puede hacer sentir satisfechos de que hay confianza en nuestra universidad. Contamos con muy buenos aliados, con personas que han confiado en nuestra universidad, con empresas, con instituciones, con todo tipo de iniciativas que están en torno a nuestra universidad y contamos con personal, con centros asociados, que están todos ellos volcados en esa tarea. Estoy seguro que habrá veces que haremos las cosas mejor que otras, pero desde luego lo que yo sí creo que se nos puede pedir a la universidad y a todos los que trabajamos en ella es que demos lo mejor de nosotros mismos para que podamos seguir cumpliendo esa misión. El Estatuto de la UNED, en su artículo primero, dice que tenemos una misión de servicio público universitario. Y yo creo que todos coincidimos en que ese es el núcleo fundamental de nuestra tarea. Por tanto, muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Garaña, muchas gracias Javier Nadal, Aurelio, muchas gracias Charo, muchas gracias Carlos, Lola, todas las personas que desde el Consejo Social hacen posible que estemos trabajando.
Muchas gracias a tantas personas como Antonio, hoy, que uno, a los jurados de los premios que han tenido que seleccionar entre todo lo que se presentaba. Muchas gracias a todas las autoridades de la universidad que nos acompañáis hoy, equipo rectoral, decanos, directores, etcétera. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido a colaborar en el acto, a acompañarnos en el acto, a todas las personas que han hecho posible que estos actos se vayan realizando, desde los técnicos que nos cuidan arriba, hasta el servicio de protocolo que lo cuida todo al milímetro, hasta los conserjes que nos tienen el edificio preparado y suficientemente calefactado para que estemos a gusto, a nuestro magnífico coro, que como siempre nos deslumbra, iba a decir nos ameniza, pero es mucho más, nos deslumbra y nos sigue deslumbrando. Muchas gracias a todos ustedes por esta confianza y que este acto festivo sirva de aliciente para que continuemos trabajando en pro de esa misión que la universidad tiene. Yo sé que puedo contar con todos ustedes, como ustedes pueden contar con este rector y con las personas que trabajan en mi entorno. No me queda sino decirles que el acto es un acto de final de año, aunque todavía queden unos días del mes de diciembre, por tanto, desearles que sea un buen año el que nos viene a todos por delante, que pasen del mejor modo estas fiestas y que sigamos trabajando todos juntos en el próximo año. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguidamente, el coro va a interpretar varios villancicos tradicionales en catalán, vasco y gallego.
A continuación, el coro entonará el himno universitario Gaudeamus Igitur. Les invito a que nos pongamos en pie y a que lo coreen, si así lo desean, tienen la letra. Antes de despedirnos, les invito y les animo a todos ustedes a que se acerquen esta tarde a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santa Bárbara, donde nuestro coro dará su tradicional concierto de Navidad. El coro y el entorno creo que lo merecen. Donde quiera que estén, donde quiera que pasen estas vacaciones, les deseo a todos unas fiestas felices. Y más que nada, deseo que en el nuevo año hagamos realidad todas nuestras ilusiones. Se levanta la sesión.